fe que tienen con el cristal este. Están siempre ahí. En el cristal. Con todo el acuario que tiene de tantos litros. Pues nada, ahí. ¿Qué misterio tiene ese cristal? Le he puesto un corcho para ver si así no se ven. Pero nada. Volcán, ese desde Roma, este partido, me lo regalaron. Aquí tengo el loro, una hembra, cíclido americano, creo que es, y este cíclido, este era el convicto, y este africano, creo que es. Se llevan bien, no hay problemas. Y esta planta, siempre la pongo allí. Y este loro, con la boca, se lo lleva hasta ahí, siempre. Calentador de 300 vatios. Este es el filtro, este de ahí, grande, y otro pequeño. Y el LED. Estoy echando este alimento para carnívoros. Vale un huevo, vale mucho, pero es de calidad. Y he recomprado este más grande. Para rayas y carnívoros. Este es el mejor que he probado. Y este otro que he comprado para pangasio sushi, y no es tan bueno como este, ¿vale? Pero sí he notado que este le gusta el blanco este, que es sushi, y el grande sushi ese, porque estos tiburones son pangasius sinuatiwensis, creo que era. Recomiendo este, lo comen los dos. Son pastillitas, os lo voy a abrir para que lo veáis. Esto es una maravilla. Ahora huele como a semen. Huele muy mal. Para mí, sobre mi opinión, huele a semen. Y este
Este huele como a gamba o algo raro. Camarón o... Huele como a crustáceo. Este me ha costado unos 15 euros o 16 euros con envío gratis en el extranjero. Y este me ha costado 25 euros más envío. Y este me ha costado 35 euros más envío. Que es mucho más bueno, pero mucho más caro. Este, pues, le dan asquillos a la hora de comérselo, aunque se los comen, pero le dan como asquillos, ¿vale? No le hace mucha gracia del todo. También de vez en cuando los tiburones son muy pequeños, le he estado echando este granulado. Pero esto cuando son muy pequeños, ya grandes no los quieren. Y la verdad que estos tiburones impactan tela. Este loro al principio tenía problemas con el convicto. No le hacía mucha gracia. Ahora ya se llevan mejor. Y todavía sigue persiguiéndolo al convicto porque creo que quiere mandanga. Esta, con este. Pero este no le hace mucho caso. ¿Veis cómo va detrás? Y este tronco he estado metiéndole en agua hirviendo 2 meses en una olla hirviendo. Y aún así, suelta taninos. El volcán este me costó, creo que fue 9 o 10 euros. Lo compré en... ¿Dónde fue? En... No me acuerdo ahora. No me acuerdo dónde lo compré. ¿Dónde fue? No me acuerdo ahora mismo. Lo compré en una tienda. Y he puesto un cacharrito así para que eche burbujas. Porque el volcán solamente tiene orificio, no tiene nada más. Y ya para terminar el vídeo, os voy a enseñar un buzo que me regaló con más de 20 o 30 años. Citrus, qué bonito es.
Este es el macho alfa. Velo. Este es un beta rojo. Está mirando. Coloridoras de distintos colores. Y los placos gigantes, hembras, cíclido, enano. Y este es el pez bala.